Molt bé, doncs molt bon dia a tothom. Per mi és un plaer i una alegria com a alcaldessa de la ciutat de Barcelona, aquí a la plaça de les Glòries, aquesta nova centralitat de la ciutat sostenible, saludable i amable que volem construir per tots els barcelonins i barcelonines i a tots els barris. Doncs és una alegria donar-li la benvinguda a Mònica García, diputada i portaveu del grup de Más Madrid a l'Assemblea de Madrid. Però no només és diputada i portaveu d'un grup, sinó que sobretot és el rostre de l'esperança del canvi a Madrid, d'aquest altre Madrid fratern, no?, que vol cooperar amb la ciutat de Barcelona i que vol una política que posi les persones en el centre. Per això tenim moltíssim en comú i és una alegria que vingui per conèixer molts dels projectes que estem impulsant a la ciutat de Barcelona. Si me permitís, me paso también al castellano. Como decía, es una alegría y un placer como alcaldesa de la ciudad de Barcelona dar la bienvenida a Mónica García, que no solo es diputada y portavoz del Grupo de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, sino que sobre todo creo que es una de las mujeres que representa esa esperanza de cambio en unas políticas neoliberales que hoy lideran en Madrid la señora Ayuso y también el alcalde Almeida. Pues es justo lo contrario, ¿no? Es esa esperanza de cambio, de políticas que pongan las personas en el centro, que se hagan políticas saludables, que refuercen los servicios públicos, que desgraciadamente hoy pues las políticas de la señora Ayuso están recortando. Espero sinceramente que sea la futura presidenta de la Comunidad de Madrid, porque Barcelona y Madrid, sus gentes, ¿no?, tenemos muchas cosas en común y creo que hay una mayoría social, tanto en Barcelona como en Madrid, que nos gusta cooperar, que tenemos muchos lazos, muchos vínculos que nos unen y que también tenemos ese deseo de transformar nuestras ciudades para que sean ciudades saludables, ciudades para la vida, que pongan las personas en el centro. Y en ese sentido estamos transformando la ciudad de Barcelona, con más inversión social que nunca, reforzando los servicios públicos e incluso creando nuevos servicios públicos como el dentista municipal o el psicólogo municipal, pero también haciendo una transformación urbana como la que se ve aquí en Glòries, con más verde, con menos coches para reducir la contaminación y para ganar una ciudad para la vida y para su gente. Y creo que eso también lo queremos para Madrid, lo queremos para todas las ciudades, lo queremos para todos los pueblos y todas las tierras. Y precisamente, como digo, Mónica García y su equipo representan esa esperanza de cambio también para Madrid. Algunos, ¿no?, y con este mensaje termino, pero sí que quiero ser muy clara, o sea, la señora Ayuso, el señor Almeida se pasan el día intentando buscar la confrontación con discursos de odio, intentando confrontar Barcelona con Madrid, intentando confrontar conmigo en particular, pero yo sé que eso no es Madrid. Conozco bien Madrid y sé que Mónica García no es la excepción, sino que es la norma. Y que Barcelona y Madrid, como digo, tienen muchas cosas en común, tienen muchas ganas de cooperar para impulsar políticas públicas que pongan las personas en el centro, el refuerzo de los servicios públicos como la sanidad, como la educación, y también esta transformación urbana para la sostenibilidad, para la vida, y con valores de diversidad, de feminismo, ese feminismo que la señora Ayuso intenta ridiculizar de forma deleznable. Pues aquí nos reivindicamos como ciudad feminista, como ciudad cooperativa, como ciudad que, como digo, pone las personas en el centro. Y por lo tanto, insisto, para mí es especialmente valioso, importante, emocionante también que Mónica García esté aquí para conocer algunos de los proyectos que estamos impulsando en Barcelona, sobre todo con ese deseo de cooperación y esperando que muy pronto los pueda impulsar como presidenta de la Comunidad de Madrid. Y le paso la palabra. Bueno, buenos días, muchísimas gracias Ada por este recibimiento. Estamos encantados, felices, entusiasmados de estar aquí en Barcelona. Lo primero, por estar en Barcelona, ¿no?, porque para nosotros siempre es un aliciente. Lo segundo, porque hemos venido con un bloc de notas y un lápiz para apuntar todas aquellas políticas valientes, políticas sociales, políticas innovadoras que se están llevando a cabo en la ciudad de Barcelona a través de su alcaldesa. Y lo tercero, como no, por estar aquí en esta tan grata compañía de Ada Colau, que es para mí y para nosotros un referente de cómo hacer la buena política, y ahora que ya nos ha dicho que se va a presentar de nuevo, pues es la verdad un referente no solamente para Barcelona, sino también para todas las políticas progresistas e, insisto, toda la buena política que necesitamos en España, en la Comunidad de Madrid y en Cataluña, ¿no? Como decía Ada, hay quienes intentan hacer de Madrid y Barcelona un polo de confrontación, ¿no? Tenemos a una señora Ayuso que pone
pone la confrontación, la polémica, los escándalos siempre en el centro, y bueno, yo quería venir aquí un poco como embajadora de todo lo contrario, ¿no? De ese espíritu que tenemos tanto en Madrid como en Barcelona, de colaboración, de diálogo, de hacer políticas que sirvan a la gente, que pongan a la gente en el centro, que pongan la salud en el centro, en definitiva, de hacer política con mayúsculas, ¿no? Y en este sentido, pues bueno, pues yo tengo que reconocer que pese a que soy más madrileña que el Manzanares, no me duelen prendas reconocer cierta envidia que tenemos de algunas políticas que se han puesto aquí en marcha. Hemos estado viendo política de vivienda social, donde sois un referente aquí en el Ayuntamiento de Barcelona, las políticas de pacificación de los espacios escolares, las políticas de las superillas, en definitiva, poner los espacios públicos, como decía Ada, al servicio de la gente y no como en Madrid, que lo hacemos al servicio de los fondos buitre, de los comisionistas, de los sinvergüenzas, de los pillos, etcétera, etcétera, ¿no? Así que nada, es un placer estar aquí, envidia de una alcaldesa que se preocupa por la salud de sus ciudadanos, envidia de una alcaldesa que se preocupa por la violencia machista y que lucha contra la violencia machista, frente a una presidenta que lo que intenta es ridiculizar a las mujeres que, por lo que sea, queremos llegar vivas a casa, y envidia también de un concepto político que, bueno, pues que es el que desde Más Madrid queremos llevar a cabo, ¿no? Que es la política como esa herramienta fundamental de la democracia para transformar la sociedad y para que la gente tenga el derecho a vivir mejor. Así que muchísimas gracias, Ada, como referente y como fiel seguidora tuya, pues estaremos aquí con nuestro blog de notas apuntando todo aquello que resulta, que es útil, que hace que la política sea un espacio bonito y un espacio de transformación social. Muchas gracias. Pues nada, ahora ja sí que daríamos passos i hi ha preguntes. Bueno, avui tenim una agenda bastant intensa, no ho he comentat, però ara venim de veure uns habitatges, concretament aquí a prop de Glòries, per gent gran, una promoció de més de 100 habitatges que garanteixen l'autonomia de les persones més grans, però que tenen serveis perquè així puguin habitar en una residència i puguin viure amb la màxima autonomia, però també amb qualitat de vida. Ara estem visitant aquí també Glòries, on sabeu que tenim diferents promocions en marxa, tenim els a prop que estan ja quasi acabant. També tenim la promoció d'habitatge públic més gran de tot l'estat, que està ja començant la seva construcció, entre altres equipaments de referència. També les obres del tramvia, que per finalment ja comencen, aquesta mobilitat sostenible que ha de connectar amb el tramvia la ciutat metropolitana, des del Besòs fins al centre de Barcelona. Per tant, moltes de les polítiques, diguem-ne, que estem impulsant en aquest model de superilla a Barcelona, no? De més verd, mobilitat sostenible, habitatge social en diferents tipologies, el tramvia, doncs aquesta ciutat saludable i amb el pilar social com a centre perquè ningú quedi enrere i perquè hi hagi cohesió, doncs ho estem impulsant a molts barris de la ciutat, però segurament Glòries avui és un referent d'aquesta nova centralitat i d'aquest nou model de ciutat que estem transformant i que estem guanyant per la gent i per la vida. I després seguirem, anirem a la superilla de Sant Antoni, anirem a visitar diferents serveis com el Consulta amb el psicòleg municipal, també on protegim escoles, un d'aquests exemples de com estem protegint els entorns escolars perquè siguin més segurs i més saludables, i per tant, com dic, tenim una agenda molt intensa, però ara, si vosaltres teniu preguntes, doncs estem a disposició. Hola, alcaldessa, soc la Núria de la cadena SER. Fa una setmana, fa uns dies, vostè va fer el pas endavant per repetir com a candidata i deia que s'havia de treballar fins l'últim moment com a alcaldessa i instava sobretot Esquerra i el PSC a no caure actituds partidistes durant aquests mesos propers fins a la campanya. No sé si amb actes com aquest d'avui ja dona vostè també per començar de la campanya electoral. Gràcies. En absolut, no, queda un any i hi ha moltíssima feina per fer, i no és cap acte partidista el fet de rebre a una diputada, que a més és el principal grup de l'oposició a la Comunitat de Madrid, per reivindicar una cosa que em sembla essencial, que és que després de la pandèmia, en un context de crisi, on la gent està patint, on a més ara arriba la inflació derivada de la guerra a Ucraïna, enmig de tot aquest patiment, tenir responsables polítics, institucionals, no partits polítics, estic parlant de responsables institucionals, que segueixen buscant la confrontació permanent i que crispen constantment a la ciutadania i allunyen a la ciutadania de les institucions, jo crec que és un problema democràtic greu. I en aquest sentit em sembla fonamental que no perdem cap oportunitat i cap ocasió d'apropar institucionalment també per correspondre a la ciutadania que vol diàleg, que vol cooperació i mostrar que efectivament hi ha una Barcelona i un Madrid que volen cooperar, que volen compartir polítiques, que volen compartir
compartir projectes i esperances. I per tant, això crec que és necessari, políticament parlant, també institucionalment parlant, mostrar aquesta política cooperativa, dialogant i cooperativa entre territoris i entre ciutats. Marc García, de BTV. Hola, bon dia. Jo voldria saber, primer de tot, ja que estem a Glòries, si tenim alguna data o com està el projecte del parc, que és el que queda per urbanitzar, que és per continuar aquell lloc on estem, si tenim alguna dada sobre això, si aquest mandat començaran obres. I després també si ens poden valorar aquesta plataforma que va anunciar la Iolanda Díaz de Sumar, què els sembla? Gràcies. Bueno, sobre Glòries no et puc donar ara dades concretes, i en tot cas això la responsable d'Urbanisme i Ecologia, la Janet Sanz, sempre que us en podrà donar detalls quan els tingui, però sabeu que a Glòries estem anant tan ràpid com podem. Això sí que crec que, i no només a Glòries, sinó que a tots els barris, a la Marina, al Besòs, a Nou Barris, la transformació urbana s'està fent tot el ràpid que permeten, evidentment, les normatives, les licitacions i coses que no depenen de nosaltres i que hem de ser escrupolosos amb el compliment de la normativa i de la legalitat, però la voluntat és fer-ho tan aviat com sigui possible. Ja per fi s'han obert els túnels, s'ha comprovat que era necessari, no?, soterrar, i que per fi es pugui parlar sense soroll en Glòries, i els milers de veïns i veïnes estan gaudint d'aquest espai, i per tant es tracta de mantenir i seguir amb aquesta transformació. Sobre el tema de Iolanda i del projecte de Sumar, bueno, jo ho he comentat, i ara li passo la paraula a la Mònica. Crec que forma part del projecte que hem defensat sempre des de Barcelona en Comú. Quan ens vam presentar el 2015 ja vam dir que nosaltres ens presentàvem per posar els objectius, les polítiques concretes i les persones per davant de les sigles. I Barcelona en Comú ja va néixer com una iniciativa política que sumava molta gent que venia de formacions polítiques, però també molta gent que no veníem de cap formació política com jo mateixa, no? I crec que aquesta és la política que es necessita en el segle XXI, que es posin realment els objectius, les polítiques concretes, el model de ciutat, el model de país, per davant de les sigles i, evidentment, sumant a tothom que sigui possible. Per tant, aquest verb de sumar crec que és molt encertat, i, evidentment, ja ho sabeu que amb Iolanda Díaz doncs tenim una complicitat total i que pot comptar amb nosaltres per tirar endavant aquesta iniciativa, que em sembla ultra necessària. O sigui, crec que és totalment necessari que hi hagi una iniciativa esperançadora per l'espai progressista a tot l'Estat, i crec que una iniciativa que compti amb el lideratge de Iolanda Díaz, però també de moltes altres persones, doncs no només és necessària, sinó que està cridada a ocupar la centralitat política de l'espectre progressista de l'Estat, no? I crec que això és necessari, per tant ho saludem amb molta il·lusió i també amb disposades a ajudar, perquè evidentment sabem que això implica moltíssima feina. Bueno, como bien ha dicho Ada, yo creo que hay una cosa que nos une, ¿no?, a todas, y es que nos gusta la política, nos gusta otra manera de hacer política, y creemos que la política debería versar en el diálogo, en sumar, en añadir, en hacer espacios cada vez más amplios, escuchar a la sociedad civil, etcétera, etcétera, que es una cosa que desde Más Madrid y también aquí en Barcelona llevamos haciendo mucho tiempo y que solo concebimos la política desde ese punto de vista. Así que, efectivamente, complicidad, simbiosis y todas las ganas de trabajar para poder hacer de la política un espacio mejor, que no sea un espacio hostil, confrontativo y un espacio que aleje a los ciudadanos de la política, sino todo lo contrario, ¿no? Un espacio en el que los ciudadanos y las ciudadanas se vean representados en sus representantes, porque al final se ocupan de los problemas y de la cotidianidad de sus ciudadanos. El tall en castellà de la plataforma de Iolanda Díaz, sisplau, i ja acabem. Vale, en castellano me lo piden. Ah, venga. En castellano, pues como he comentado en otras ocasiones, desde Barcelona siempre hemos querido sumar, porque nacimos en el 2015 precisamente como una iniciativa que sumaba a muchas personas que venían de diferentes formaciones políticas, del ámbito progresista y ecologista, pero también a mucha gente que no veníamos de ningún partido político, como es por ejemplo mi caso, ¿no? Y creo que la política del siglo XXI tiene que ser esta, tiene que ser una política cooperativa, feminista, que ponga a las personas en el centro y que ponga los objetivos, las políticas concretas que se necesitan por delante de las siglas, y sumar al máximo de gente posible. Por lo tanto, creo que la iniciativa de Iolanda Díaz, que no solo de Iolanda Díaz, sino que es de mucha más gente que se siente también representada por esa forma de hacer política, ¿no?, dialogante, cooperativa, con políticas útiles que mejoran la vida de la gente, creo que eso es lo que se necesita, y más en un contexto de tanta incertidumbre, de cambio climático, saliendo de una pandemia que tanto sufrimiento ha causado, pues es esa política cooperativa, dialogante, que suma, que nos una con esos objetivos
objetivos concretos, y en ese sentido pues estoy convencida que iniciativas como las que está liderando Yolanda Díaz, y que seguro que tendrán muchos más liderazgos y mucha más gente que se sume, pues son lo que se necesita también en la política española, y que están destinadas a ocupar la centralidad del espacio progresista en el sentido más amplio, ¿no? Y desde Barcelona, por supuesto, estamos totalmente dispuestas a seguir colaborando, cooperando y empujando para esa política que esté a la altura de la ciudadanía, que deje de confrontar, que deje de crispar y que haga cosas concretas que mejoren la vida de la gente. Li deixem en el Jordi Panyella de Punt Avui sobre recursos per elles. Molt bé. Ja està feta la pregunta. Gràcies. No, és el seu posicionament en relació a l'informe del síndic de Greuges que qüestiona la tramitació de la superilla. Bé, nosaltres ho hem dit, sabem, o sigui, sabem del cert, tenim no només la confiança, sinó que sabem del cert que hem fet totes les tramitacions dels projectes de superilla com qualsevol altra iniciativa, planejament, projecte que es fa a la ciutat de Barcelona, d'acord amb la legalitat, d'acord amb la normativa, perquè és que, de fet, l'Ajuntament de Barcelona és una institució molt sòlida, que té moltes dècades d'història, molt abans que nosaltres arribéssim, i que té tot un sistema de garanties, amb uns serveis jurídics, amb una intervenció, amb una secretaria general, i que, per tant, és impossible que es puguin tramitar projectes urbanístics tan importants com pot ser el de la Superilla o molts altres que estem fent a la ciutat de Barcelona sense complir amb la normativa. Per tant, tenim plena confiança de que aquests projectes compleixen amb la normativa, i si hi ha qualsevol requeriment de qualsevol institució, de qualsevol tribunal, no tindrem cap problema en facilitar tota la informació i en col·laborar amb la plena convicció de que tot s'ha fet d'acord a la normativa vigent. Molt bé, doncs moltes gràcies.